Hace 2 días, lunes y martes, que el doctor Magdalena ha estado hablando en todos los medios de comunicación en cuanto se lo consultaba por una contestación de demanda que hizo el gobierno de la provincia de Mendoza, demanda civil, como abogados de la familia de Florencia Romano, de su papá y su mamá que están acá presentes. Nosotros no podemos dejar pasar, y tenemos que decirlo públicamente, que la contestación de la demanda, más allá de lo técnico, jurídico, de lo legal, es totalmente descabellada, improcedente, es una brutalidad lo que contesta el asesor de gobierno, y en pocas palabras le echa la culpa al femicidio de Florencia, el 50% al ya condenado perpetuo Arancibia, y el otro 50% le echa la culpa a los padres de Florencia. Eso es inadmisible, no tiene ni pies ni cabeza y no hay forma de explicarlo, no hay forma de que hoy por hoy algún responsable, una persona responsable como es el asesor de gobierno, haya contestado eso en una demanda judicial, en un escrito judicial. Y en la sentencia penal, el juez, el doctor Mañafico, fue muy claro en sus fundamentos, fue brillante, claramente dijo de la responsabilidad del Estado por la policía Herrera que cortó ese llamado telefónico cuando un vecino, acuérdense, llamó al 911 porque escuchaba los gritos de auxilio de Florencia, que estaba viva. Los fundamentos del juez penal fueron brillantes e incluso hizo recomendación al Ejecutivo para que el Ejecutivo cambiara el funcionamiento del 911, para que realmente haya un protocolo de actuación ante estos casos, que al día de hoy nosotros tenemos conocimiento, creo no equivocarme, no existen esos protocolos. Con la familia de Florencia, desde que pasó este hecho lamentable, este suceso trágico, venimos peleando para que exista una ley, no un protocolo, una ley que obligue al Estado a actuar de una manera específica hasta ante los hechos de posibles femicidios. Porque el femicidio no es hasta que no encuentran el cadáver de la víctima. Y el Estado tiene que actuar en forma preventiva para que no aparezca el cadáver de la víctima y actúen en una investigación de un femicidio. Lo venimos trabajando, nos durmieron. Nos dijeron que sí, tuvimos reuniones con el ministro de Seguridad, nos recibió con 2 comisarios generales, que uno hoy es el jefe de la policía. Pasamos todos los argumentos y la letra para los cambios que tenían que haber en el 911. Han pasado 1 año y medio, en diciembre van a ser 2 años del femicidio de Florencia. Y la ley nunca salió, nunca se trató. Pasó la conmoción social, nos durmieron, nos enmudecieron. Nosotros tuvimos buena fe y creímos que iba a salir esa ley. Nunca salió. Cristian, ¿qué van a hacer de aquí en más? ¿Cuáles son los pasos a seguir teniendo en cuenta justamente la contestación de esta demanda? Nosotros ahora lo que estamos esperando es la sentencia. Estamos a días de que haya una sentencia de la jueza civil. Y lo que nosotros esperamos con el papá y la mamá de Florencia es que la jueza, en esa sentencia, sea ejemplificadora, sea sancionatoria para el Estado, sea un castigo para el Estado, para que las cosas cambien, porque si no siempre pasa lo mismo. Hay otro femicidio, se habla de ese nuevo femicidio y se olvidan de lo que viene pasando, de todas las víctimas, porque nosotros somos los abogados de la familia de Florencia, pero ¿cuántas víctimas hay? ¿Cuántas víctimas siguieron y no cambia? Esto es importante poder aportar que hoy se cumple 1 semana del femicidio de Agostina Trigo, que nosotras acá estamos, no solamente hoy somos la familia de Florencia Romano, somos la familia de Agostina Trigo, somos las agrupaciones feministas, los movimientos de mujeres, somos la familia de Gisela Gutiérrez, que se encuentra acá la familia, somos un montón de agrupaciones sociales, políticas, un montón de legisladores y legisladoras que hoy nos hacemos presente. Que quede claro que el gobierno de la provincia de Mendoza no puede hacer apología de la violación, no puede hacer apología del femicidio, responsabilizando a la familia, a la madre, al padre, a los vecinos y a las vecinas que no insistieron en el 911, a toda la sociedad, mientras el Estado tiene obligación. Tanto para la situación del femicidio de Florencia Romano, en que justamente no tiene protocolo ni la policía ni el 911, y con estas expresiones misóginas y violando los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, sino que también lo hicieron con Agostina Trigo, disciplinando, reprimieron, detuvieron a pibas y pibas por manifestarse ante el femicidio de Agostina Trigo. Esto es lo que está pasando en la provincia de Mendoza, viéndolo como hechos aislados. Desde el 2015 a la fecha tenemos 80 femicidios en la provincia de Mendoza. Está en sexto lugar en todo el país. Y no puede ser que el gobierno de Suárez lo único que hace es responsabilizarnos a nosotras. Y miren el mensaje que están dando. Por eso hablamos de apología de la violación y apología del femicidio. También le quiero dar la palabra a Kitty. Sí, mamá, ¿qué nos puede decir respecto a esta respuesta de la demanda? Lo tomé de quien vino, mamá. Muy triste todo lo que dijo. Eso habla de él, no habla de mí. Hoy estamos acá por... Florencia ya no está. Estamos por todas las que quedamos, las que quedan. Acá está mi familia y están todas las primitas de Florencia. Entonces, si esto sigue así, no ha cambiado nada. No. Si sigue esto así, bueno, esas son las políticas que quieren presentar, no sé, no tengo palabras ya de que si seguimos así van a haber más muertas, van a seguir femicidios, van a seguir hombres violentos, porque nada ha cambiado. ¿Están previendo iniciar alguna acción legal por los dichos justamente de Canet contra él o contra el gobierno de Mendoza? Eso ya, ya está, ya se han ocupado los abogados. ¿Cuál es la importancia de la relación con otros familiares y otras familias y organizaciones feministas en estos de apoyarse en estas situaciones completamente difíciles? Estamos todas, quizás no hemos estado todas juntas, porque no, yo me he sentido muy mal. Yo no estoy bien, de que pasó lo de Flor yo no estoy bien, no puedo acompañar a otras compañeras, a otras mamás, a Abigail, pero quiero que esto cambie, no podemos seguir así. Será muy brusco lo que diga, pero si seguimos así, absténganse o no salgan más a la calle. Que no salgan más los niños a la calle, que no vayan al club. ¿Las mujeres salen con miedo a la calle? Sí. Sí. Sí, salen con miedo, porque no hay política de defensa, no hay quien las defienda. Echan la culpa nomás, echan culpa y... No. Gracias. Gracias, Kiki. Gracias. Exigimos que el gobierno se manifieste ante los hechos sucedidos y si es necesario pedirle la renuncia al asesor, pero tiene que ser responsabilidad del gobierno de retractarse en forma urgente porque la falta de gestión de políticas y de presupuesto para garantizar justicia social e igualdad en las condiciones de vida de las mujeres versus las de los varones es urgente. No podemos permitir ni un solo situación de violencia, ni de femicidio, ni de desaparición, ni de violación en nuestra provincia. Y es responsabilidad total del gobierno de la provincia de Mendoza.